Empecé a venir a la clínica del sueño porque llevo cerca de 8 años padeciendo de insomnio. No puedes dormir. Para empezar, te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Y una vez que lo logras, bueno, en mi caso puede pasar que duerma perfectamente bien. 1 hora, 2 horas. El principal trastorno de sueño que identificamos aquí en la clínica son los trastornos respiratorios, como es la apnea de sueño y el ronquido. También muchos pacientes llegan con queja de insomnio. Este trastorno, a diferencia del problema respiratorio, lo vamos a ver con mayor frecuencia en mujeres y desgraciadamente hemos detectado un incremento masivo en niños y adolescentes. En adolescentes se debe mucho a los hábitos, principalmente a todos los estimulantes que utilizan los adolescentes durante el día y antes de dormir, sobre todo en estos días los equipos electrónicos. Entonces, utilizar tabletas electrónicas, celulares, de repente estar a las 2 de la mañana escribiendo en el celular, todo eso va a generar que mi cerebro se esté estimulando con luz. El estudio polisomnográfico, o también conocido como estudio de sueño, se le realiza a las personas en las que sospechamos algún trastorno orgánico de sueño. Por ejemplo, un paciente que ronca y que deja de respirar requiere que le hagamos este estudio. El estudio consiste en que el paciente venga a dormir acá por un periodo de 8 horas. Previo a eso, tenemos que colocarle muchos sensores para estar registrando su actividad cerebral, actividad cardíaca, actividad respiratoria y actividad muscular. Muchos casos hemos tenido de pacientes que llegan ya medicados y desgraciadamente el tratamiento que están utilizando no es el adecuado para el trastorno de sueño que tienen nuestros pacientes. Es por eso que en una clínica de sueño es indispensable que haya un equipo multidisciplinario, que haya neurólogos, psiquiatras, psicólogos, otorrinos, neumólogos, pediatras, alergólogos, porque el trabajo en equipo de todos estos especialistas es lo que va a lograr que tengamos un éxito en el tratamiento de nuestro paciente. Uno de los tratamientos más efectivos para el insomnio es una terapia cognitivo-conductual. Le pedimos al paciente que no vea la tele estando en la cama, que no lea, que no teja, todos los hábitos que en México tenemos alrededor de la cama. Vamos a pedirle, por ejemplo, que evite activarse antes de irse a dormir, activarse con luz, con sustancias, ¿no? El cafecito, el tecito, el refresco de cola, inclusive el cigarro antes de irme a dormir. El insomnio puede aparecer por cualquier razón. A lo mejor me cambié de casa, me voy a casar o alguien está en el hospital y eso va a generar ansiedad, estrés y por supuesto insomnio. Pero este insomnio tendría que desaparecer en el momento en que o nos habituamos a la situación nueva, es decir, ya me habitué a mi nueva casa, ya me habitué a mi matrimonio, o se extinguió esta situación, ¿no? Ya mi paciente salió del hospital y ya todos estamos tranquilos. Sin embargo, por todos estos malos tanto hábitos como pensamientos, el paciente empieza a condicionarse a no dormir. Entonces el insomnio se convierte en un condicionamiento aversivo al sueño. La calidad de sueño que tenemos en la noche no es la misma a que si dormimos en el día. Lo más recomendable es tener horarios establecidos para irse a la cama. Dejar de ver televisión, utilizar computadoras, iPad, todos estos equipos electrónicos, inclusive el celular, al menos 2 horas antes de la hora en la que me tengo que ir a dormir, que es el tiempo que necesita estar mi cerebro en un lugar oscuro para liberar y llegar al punto máximo la melatonina, que es una neurohormona que se libera cuando estamos ya en la oscuridad y que es uno de los principales promotores de iniciar todo el proceso del sueño. Es indispensable, es necesario que le demos al sueño la importancia que tiene. Es necesario dormir para tener una buena calidad de vida, es necesario dormir para estar sanos, el sistema inmunológico se refuerza durante el sueño, es indispensable también dormir adecuadamente para que durante el día seamos capaces de resolver problemas, de poner atención, de aprender.